Castilla y León lidera el turismo rural en nuestro país con más de 4.000 establecimientos, el 19% de la cuota nacional. Un sector que genera empleo y fija población en los pequeños núcleos. Un reto, el demográfico, del que se ha hablado en el foro de la Organización Mundial de Turismo que se ha celebrado en Segovia. Ante la presencia del presidente del Gobierno, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, el secretario general de la OMT y profesionales nacionales e internacionales, Juan Vicente Herrera ha reclamado que la futura estrategia demográfica nacional incluya medidas para favorecer el turismo en las zonas rurales. Sin duda hay actuaciones de carácter general que tendrían una repercusión positiva e inmediata en la actividad económica de dichas zonas y desde luego para el turismo. Por ejemplo, una fiscalidad empresarial específica y más favorable para el medio rural que beneficiaría, entre otras, a las empresas turísticas en él establecidas. Y desde luego también la mejora de las infraestructuras de comunicación para facilitar la llegada de más visitantes a un territorio tan extenso y disperso como el nuestro, al que siempre me gusta recordar que abrazan otras 9 comunidades autónomas españolas y 2 regiones de Portugal. La conectividad digital en las zonas rurales es otra de las demandas del presidente de la Junta de Castilla y León. Ello favorece tanto la calidad de vida como la competitividad de las empresas.